Amigos, qué rollo, bienvenidos a otro video. Un día bonito en Seattle, déjenles enseño. Se dignó a salir el sol. Bueno, un poco entre se va y viene nublado, así es, eso quiere decir que es soleado aquí. Amigos, acabamos de ir a comprar un Happy Meal. Estoy aquí con mi hijo. Hola, Santi. Hola. Y la pregunta que se me vino es de que nosotros como hispanos debemos hablar inglés aquí. Y ahora sí, debemos aprender, debemos de tratar de aprender inglés, porque a veces toca comprar cosas, a veces toca ir a la tienda, a veces toca pedir cosas online. Entonces, le voy a dejar los 5 consejos para aprender inglés. El número 1, que quiere decir que no te dé pena hablar inglés, aunque no sepas, siempre la práctica hace el maestro. El número 2, en lo personal, leía libros en inglés. Eso siempre cuando estaba más joven. Ahorita, aunque no lo crean, ya estoy adulto. Pues tenía como 18, 17. Leía libros en inglés que mi papá me mandaba de aquí. Ya más o menos tenía la noción. Y ya cuando vine aquí, pues ya más o menos sabía. La número 3, vean la televisión en inglés. Vean películas, sus series favoritas. Véanlas en español también, pero de vez en cuando pónganlas en inglés para que escuchen cómo es la pronunciación. ¿Cómo se? Share? You want to share? Yeah. Okay. Mira, ya ven que mi hijo habla en inglés también. Eso porque él ve videos en inglés. ¿Qué más? Eat 'em up. ¿Sí? Eat 'em up quiere decir cómetelos. ¿Qué más? On. Yeah, bro. Otra cosa es juntarse con gente que habla inglés. Mientras más te rodeas de gente que habla inglés, más rápido vas a aprender. En el trabajo, por ejemplo. Oh, airplane. Yeah. La número 5, si son casados, no lo hagan, solamente son solteros. Búsquense una novia que hable inglés, así van a practicar más y sin duda aprenderán. Bueno, amigos, eso es todo. Feliz sábado. Espero que se la pasen chido. No olviden dejar su comentario, suscribirse. Nos estamos guachando. Al próximo.